en este día en que las hermanas Mirabal nos inspiran y nos convocan a continuar su lucha en este tiempo histórico que nos toca asumir. La violencia de género ha llegado a niveles altísimos en todo el país. El número de femicidios es un clamor que no solo nos duele e inquieta, sino que nos compromete. Y por eso nos convocamos. Hacemos visible este problema social que muchas veces no queremos ver. Y denunciamos desde un grito pacífico y profundo todas las estructuras sociales, políticas, religiosas, económicas, familiares que han oprimido y oprimen a las mujeres históricamente. Estamos aquí porque creemos que una vida libre de violencia es posible para toda persona, tenga la edad, la etnia o la orientación sexual que tenga. Estamos aquí porque queremos una sociedad con real justicia de género y estamos convencidas que esta solo es posible si todas y todos nos involucramos, salimos de nosotras mismas, nos ponemos en marcha hacia quien no conocemos y caminamos hacia quien nos cuestiona con su diferencia. Por eso los invito a desplazarnos por este lugar. Podemos llevar la bandera si queremos o dejarla mejor aquí en el centro y desplazarnos, caminar, ir al encuentro de alguien que no conozco. Todos nos movemos, porque este problema nos pone en movimiento. No nos puede dejar quietas ni quietos. Y empezamos a mezclarnos, a integrarnos. El papá y la mamá de Victoria también son invitados a caminar, a mezclarse. Las compañeras que están detrás de la bandera, si pueden venir y ocupar este espacio público que es de todos. La violencia de género, eso. Y todas las que están detrás, nos empezamos a movilizar. Caminamos, caminamos por este lugar. La violencia de género en la familia, en la calle, en los lugares de trabajo, en la escuela, solo se modifica si nos articulamos, si tejemos redes entre personas e instituciones, si trabajamos en verdadera reciprocidad. Vamos a extender la mano derecha hacia alguien que no conozco. Las compañeras del grupo ya las conozco a todas. Hacia alguien que no conozco. Y le voy a decir cómo me llamo y por qué vine.
sucede esto es real. ¿Qué es lo que acabamos de ver? La historia de Victoria, de María Obando. ¿Qué más? ¿Qué opresión vemos aquí? ¿Qué opresiones? ¿El abuso de poder de quién? De la justicia. Bien, ¿qué otras opresiones a lo largo de toda la escena? ¿El abuso? ¿Qué tipo de abuso? Físico, sexual. El prejuicio de las otras, que es un sector importante, podemos decir, que no sabe, no entiende, pero tampoco hace esfuerzo por mirar de otra manera, ¿no? ¿Se puede cambiar esta realidad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, si se puede cambiar, ¿cómo lo hacemos? Tenemos ahí un femicidio también, alguien que quedó por el camino. Pero hay otros que todavía se puede cambiar. ¿Cómo lo hacemos? Aquella que se le ocurre en algún momento que puede entrar a la escena y cambiar algo, me dice y elige el momento en que quiere entrar. Entra en la escena y en lugar de qué, ¿de quién? Tenemos un principio en el teatro del oprimido. No se puede entrar en lugar del opresor o los opresores, porque no podemos cambiarlos. Vamos a entrar en lugar de las víctimas y de sus aliadas. Aliados. Así que al primero que se le ocurra, ¿qué se puede hacer? Acá hay mucha gente que estuvo en la lucha con los derechos humanos, un montón de cosas. Así que seguramente se les va a ocurrir. ¿Quién quisiera entrar en la escena? Volvemos atrás y dice, ¿en lugar de quién? Sí, Teura, ¿en lugar de quién vas a entrar? En la red con Victoria, ¿en qué momento? Ok. Entonces, las que están actuando de compañeras de colectivo de mujeres que ayudan, vuelven a repartir esa última parte para que Teura entre. Esta intervención de Teura y las demás, ¿cambió algo? ¿Cambió esta realidad? Le pregunto al público, ustedes están actuando, le pregunto al público, ¿cambió algo? Sí, Victoria no está sola. Entonces algo cambió. Bien, ¿hay otras posibilidades de más incidencia para que esto cambie? Sí. Bueno, pero tenemos que actuar. Vamos, Claudia se anima. Le agradecemos con un aplauso a las que ya intervinieron, actuaron ahí. Y vamos a una nueva intervención. Claudia, ¿en lugar de quién vas a entrar?
mágico, el cambio no es mágico. No vamos a cambiar mágicamente a la policía, pero sí podemos incidir para que las cosas se hagan correctamente, con el proceso legal correcto. Bien, vamos Claudia, ¿en qué momento querés entrar? Ok. Entonces, vamos al momento en que la detienen y ahí entra Claudia a buscar otra solución, otra posibilidad. ¿Hacer esto cambió algo más? ¿Sí o no? Sí, el juez miró para abajo, miró un poquito más a la víctima, que es lo que nos pasa, que no, la justicia no mira a las víctimas, mira para otro lado. Bien, Claudia, ¿querés hacer algo más o ya está? Muy bien, un aplauso para Claudia. Bien, también en el momento que la detienen. Vamos. ¿Qué hizo Darío? Sí, es posible, pero hay que estar ahí, cerquita de la que está sufriendo, hay que estar escuchando. Y no siempre esas cosas suceden en silencio, en la luz del día, que todo el mundo se entere. ¿Hay otra posibilidad de intervención en otro momento que no sea este de la detención? Le ponemos el cuerpo
Tratamos de buscar soluciones entrando en escena. ¿Qué dijo el juez? No se escuchó. Que le dé unos días. ¿Es posible esto que el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones haga esto? Yo fui el defensor que dije que soy parte, no del Colegio de Abogados. ¿Cambió algo? Se movió un poquito. A ver, dale. ¿Sí es posible que el Colegio de Abogados o cualquier otra institución que puede ver, por ejemplo, que hace casi 3 años que está presa sin condena, como miles y miles de otros ciudadanos argentinos, puede interpelar a la justicia para que acelere los tiempos o para que garantice que estén en libertad mientras esperan el juicio? Bueno, damos un aplauso a todas las actrices y actores. Del barro te invito al aire de mi...
mis nuevas alas. Yo, mujer, vientre del sol, te convoco a la luz, a juntarte conmigo al mediodía. Ven, lánzate conmigo hasta el cenit. Mírame desde la misma altura. Ven, lánzate conmigo hasta el cenit. Mírame desde la misma altura. Juntos apaciguaremos la muerte. Juntos entremeceremos las piedras. Juntos abriremos el mar.